Hoy cumplo 16, ahorita me voy para la escuela y realmente los voy a grabar como que mi día de cumpleaños, entonces van a estar todo el día conmigo. Les digo, ahorita me voy a la escuela, son las 7:30 y hoy es mi cumpleaños, viernes 9 de diciembre, ya soy del 9 de diciembre, Sagitario, pues así me voy a ir a la escuela, ¿no? Pero es lo que hay. Con uniforme horrible, pero bueno. Hoy no sé qué voy a hacer bien, pero en la noche me voy a ir a cenar con mis papás. No sé en qué restaurante, pero quiero como algo como Wingstop o Italianis, algo así, no sé. Entonces, pues sí, a ver qué hacemos. La neta, siempre espero mi cumple porque como soy de diciembre, o sea, diciembre es el último mes y es como, tarda un poco, pero la verdad se me pasó muy rápido. Y pues nada, ahorita nos vemos, ya me voy a la prepa. Acabo de llegar a la escuela, ya voy a mi segunda clase. La primera me la perdí porque me desperté un poco tarde. Entonces, pues ya voy para allá. Bueno, ya voy para allá. Estoy caminando, ay, hace muy frío, estoy caminando por el salón. Hace frío. Ya llegué. Si quieres, espérenme. ¡Ay! ¡Mil! ¡Ali! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Ya, yo sí, Cris! ¡Felicidades, Deco! ¡Gracias! Te queremos mucho, Deco. ¡Ay, yo sí! Ojalá y no te mueras. ¡No, hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Ali! ¡Mía! Ay, muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias. Ay, qué bonito. Ay, así es. Gracias. Gracias. Ay. Ay, no, que me prende. Te la cantamos a ti. Voy a pasarme. Despierta, con despierta. Mira que amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luz de la vida se prendió. Lino Ávalos. Gracias. Ah, me acaban de felicitar mis amigos de aquí de mi salud. Casi chillo. Hoy está siendo un día muy bonito, la verdad. Pues tengo algunas cosas, entonces pues las voy a grabar. Ay, sí, pues sí, me felicitaron. Ahorita a ver qué hago. Profe, que creo hoy es mi cumpleaños. Sí, hoy. Acabo de llegar a mi casa y ya salí de la escuela y todo. La neta estuvo increíble. Me felicitaban a cada rato mis amigos y así. O sea, estuvo padre. Fui por mi tarjeta de la UNAM porque no tenía. Pues desayuné allá, comí. Y ahorita la verdad es que no sé qué voy a hacer. Pero creo que vamos a ir a comer a Chili's o algo así. No tengo idea. Pero vean, que no quedé demacrada como otros días que salgo de la escuela y. Y pues nada, ahorita mi papá me recogió. Yo estoy en mi casa. Pues me voy a bajar del carro porque no sé qué voy a hacer. Creo que voy a comer ahorita. No tengo idea, la verdad. Pero bueno, acompáñenme a ver qué hago ahorita. Entonces, les digo, vengo de la escuela. Y ya, me voy a bajar. Y a ver qué hago. Vénganse. Pues sí, les digo que no.
No tengo idea. Listo, ya llegamos. Ay. Ay, no. Ahorita estoy bien cansada. Creo que voy a ir a comer, pero va. Ahorita les grabo un... Ey, les cuento que me acabo de despertar. Porque pues fui a la escuela y la neta sí me cansé. Entonces ahorita ya me voy a arreglar porque ya vamos a ir a cenar. Entonces quiero ponerme como otro outfit. Ya tengo como varias opciones. Quiero ponerme como algo de esto. Como más suétercito, más así. Chance me voy a poner una de estas con un pantaloncito igual como del color. Estoy como entre estos dos. A ver, ¿cuál me pongo? A ver, ya. Esta es la primera. Ay, pero no sé, no me está convenciendo mucho que digamos. Que siento que es como para otra ocasión. A ver, déjenme pongo ahora este. A ver. Esta ya es la segunda. Ay, sí me gusta. ¡Oh, wow! Está muy bonita. ¿Qué onda? A ver, yo digo que este está muy bien. Ahora, les decía de pantalón. Tengo uno negro. Es como acampanado. Me gusta mucho. Algo así. A ver, me lo voy a poner y... Ay, veo qué onda. Ok, tengo zapatitos acá, pero miren, me voy a poner estas, a ver qué onda. Creo que estas están bonitas para la ocasión, porque es como otoñal mi outfit. Neta, sí estoy muy cansada, o sea, un día tu cumpleaños entre semana y que vas a la escuela, no. Y ya por último, de bolsitas, quiero llevarme una como... Es que mi outfit más que nada es como French, y tengo aquí estas bolsas que me recuerdan mucho, entonces... yo creo que esta o la café... Y más o menos debería ser esta nueva. Es de JW Bay. Igual esta de acá. Si les gustan, tengo un código de descuento. La neta están hermosas las bolsas. A ver, esta es la primera. Pero no sé si esta. Miren, esta es la otra igual de JW Bay. Y algo así. Se ve que no me la pongo. ¡Oh, wow! Me llevo esta. Ok, ahora me voy a maquillar súper rápido. Y pues ya, a ver. Creo que ya estoy. Sí, ya estoy. Ya llegamos a la plaza y vamos a cenar en Chili's. Ya estamos acá, entonces vamos a entrar. Me gusta mucho mi cumple porque siempre hay cosas de Navidad, obvio. Diciembre, bye. Ya llegamos a Chili's. Ay, yo quiero estas alitas. La neta por eso quise venir porque venían alitas, entonces pues a ver qué onda. Bebidas, gracias. Me pedí esta, no me acuerdo de qué era. Y mi mamá una margarita y mi hermano, no sé la verdad. Es de limón con mango o algo así. Limonada de mango. Eso es. Ya llegó la comida. Oh, wow. Gracias. Estas son las alitas. Acá están más alitas, papas y un elote. Y mi hermano pidió esto de menú infantil. Comer. Pican, ¿no?
pico, pico. Le dije a mi profe de Geo, profe, hoy es mi cumpleaños. Me dice, 16. ¿Sí? Padre, me gustó mucho. Sí lo sentí un poquito diferente a otros. Y pues ya tengo Sweet 16. Entonces les grabo cuando sea la... ¡Andrea! ¡Andy! ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! 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 Creo que me encontré una amiga. Me felicito. ¡Ay, qué linda! Les grabo otro día porque ya se acabó mi cumple. Y pues nada, me gustó el día de hoy. Voy a llegar a dormir, amigos. Sé que es mi cumpleaños, pero sí voy a llegar a mimir. Bye. Hola, hoy es domingo 11 de diciembre y estamos en la casa de mi abuela porque nos van a partir, bueno, me van a partir el pastel aquí con mi familia. Entonces ya lo vamos a partir. Pues nada, me dieron mi regalo, bueno, mi abuela. Y déjenles de venir al club. Me dio unos pantalones y como una carterita. Entonces ya voy a partir mi regalo y pues déjenles enseñar. Este es tu regalo. ¡Ay, wow! ¡Órale! Muchas gracias, abuelo. Está súper padre. A ver, ábrelo. Que yo misma le he visto bien. Mira, es para guardar el celular. Mira. ¡Oh, wow! Está padrísima. Está súper padre, abuelo. Muchas gracias. Ven. Gracias, abuelo. Es una cosa que te sirve. Sí, gracias. A ver, pues. Ya vamos a partir mi pastel aquí con la familia. Miren, allá están los demás. Voy a la cocina porque aquí está el pastel. Miren, son estos dos, este de acá y este de acá. Entonces la gelatina y el pastel. Ya puse Miren, este es el pastel, este es la gelatina. El pastel creo que es de... Ay, creo que era crema de vainilla, algo así. Y este es como de frutos rojos. Mi tía me acaba de regalar esto y es una agüita micelar para mi cara porque me gusta mucho como el skincare y así. Entonces le dije, wow, mi tía a mi mamá de que pues que me gustaba y así. Entonces me dio esta... Les voy a narrar lo que sucedió aquí. Pues pusieron las mañanitas, ya saben que por el copyright no se puede poner otra música con derechos de autor. Entonces pues nada, me pusieron las mañanitas. La verdad, les cuento un poco la reseña de lo que fueron estos 3 días de festejo de mi cumpleaños 16. Pues la verdad me gustó mucho, disfruté bastante. La verdad no me acordaba de cómo se sentía esa vibe de cuando era tu cumpleaños. Entonces como que estaba muy feliz y no me la creía. Pero pues realmente me gustó mucho, estuvo muy lindo. Es la primera vez que me felicitan mucho de que en la escuela y así. Y sentí como mucha, como más compañía. Entonces igual eso me gustó mucho. Y pues con mi familia igual, siempre hacemos lo mismo. Me encanta cuando pues partimos un pastel, cantamos las mañanitas y todo eso. Pero de verdad me amé mi cumpleaños 16. Creo que ha sido de los mejores y de los que más he disfrutado y me han gustado. Eso es todo. Bravo, tía Pao. Sus pedazotes. Mis pedazotes.
Oye, Miss. Ya está comiendo. Estamos comiendo. Está muy rico el pastel. Sí, yo lo escogí por videollamada. ¿Y por qué dijiste Dios mío? Ay, Dios mío.